Merhaba, ben Zebella. Yeni Elif Mobil uygulaması artık App Store ve Google Play'de. Elif. Tengo un obsequio para ti. ¿Lo puedo ver? Claro, mi Elif. ¡Ay, qué bonito! Es mi color favorito. ¿Me lo puedo poner? Por supuesto, Elif. Anda. ¿Y qué tal, eh? ¿Esto me queda bien? Te ves hermosa. Gracias, me gustó mucho. Melek, ¿qué estabas haciendo, eh? Miren, son cosas que bordé. Suéteres, bufandas, gorros. Todos los tejí para Elif. Además, son colores que le gustan. Lo hice porque en el invierno el clima es cada vez más frío. Llévenselos a la niña. Porque no es justo que pase tanto frío esa niña. Dicen que no está con sus padres, ¿cierto? Y su mamá debe sentirse muy triste. Melek, escúchame. Bueno, Elif todavía no se pone esta ropa, Feride. Está bien que la aproveche ella para que no pase más frío, ¿sí? Y tal vez así le recuerde a su madre. También le ayudará a sentir su presencia y la lejanía será menos dura. Melek, amiga, en serio no entiendo cómo puede ser tan bondadosa. Esa linda niña la va a usar, ¿verdad? Y no tendrá frío. Eso me da gusto. Que la use. Está bien. Está bien. Qué tonta. En verdad no sabes trabajar. Niña, ¿qué no te lo he dicho? Tienes que enjuagar el trapo después de limpiar. Solo lo estás ensuciando más. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no lo exprimes? ¿Qué estás esperando? Es que el agua está muy fría, en serio. Ay, 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 ay. ¿Y qué esperabas? Pensabas que se usaba el agua caliente para limpiar el piso, ¿no es cierto? Alá, dame paciencia. ¿Y ahora qué fue lo que hiciste? Te dije que limpiaras el piso, que no lo ensuciaras más. Lo siento, ahora mismo lo voy a limpiar. ¿Qué pensabas?